Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El tema son las protestas realizadas en Colombia. Se cumple una semana de protestas que se iniciaron en rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque, pero que luego pasaron a tener entre sus principales demandas el cese de los abusos policiales. Las cifras oficiales estiman que al menos 24 civiles y un policía han muerto durante los enfrentamientos que se han producido tras cada jornada de protestas y que han eclipsado las masivas marchas pacíficas que piden un país más justo, igualitario y en paz. Tras 9 días de protestas, la cifra de heridos y muertos sigue en aumento. Las manifestaciones se extendieron por las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Pasto, Cartagena, Bucaramanga, entre otras. Cali fue la ciudad más golpeada por los excesos de la fuerza pública y por el vandalismo. El gobierno, por su parte, justificó esta reforma aduciendo que es necesaria para poder aumentar la cobertura y garantizar la persistencia del programa Ingreso Solidario, una iniciativa de apoyo económico a hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Oye, mi pueblo, están matando. Básicamente, busca aumentar los impuestos a la clase media. Estos son balas. ¿Cuántos muertos tenemos? Durante la noche del 4 de mayo, 15 comandos de atención inmediata CAI fueron incendiados en Bogotá. El balance de una semana completa de violencia, con saqueos, exceso de la fuerza pública, vandalismo, abusos de los derechos humanos, por no hablar del impacto a la infraestructura y a la propiedad privada, es negativo y aún no encuentra una salida real que detenga los enfrentamientos. Las condolencias para los familiares de los fallecidos y también para todos los colombianos. Las protestas se iniciaron el 28 de abril y han continuado al menos hasta hoy, 6 de mayo. La situación en Cali. Según la ONG Temblor, entre el 28 de abril y este miércoles 5 de mayo, se contabilizan 222 víctimas de violencia física, 37 homicidios, 831 manifestantes detenidos de manera arbitraria, 10 víctimas de violencia sexual, 110 casos de disparos de fuego, entre otros datos. Aquí pueden ver imágenes de la violencia que se generó en la ciudad de Cali. Los hechos vandálicos que se han registrado contra la propiedad privada. Esperemos que pronto se solucione esto y vuelva la paz al pueblo colombiano. Amigos, no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis y así me ayudan a seguir creando contenido y me ayudan para que esta comunidad crezca cada día más. Dale like si te gustó el video, comenta
deja tus comentarios aquí abajo y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. Eso es todo en este video. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao. El cajero de este banco estaba aquí atravesado, hay unos indigentes sentados en él. Ya, ha sido también, mire, el local pelado, parce. Todo, que vea, el cajero todo lo llevaron todo. ¿Viste?